Gusto verle a los tiempos, señor vicealcalde y alcalde a la vez. Escuchaba en su informe que se está presupuestando para el próximo año una asignación para la contratación del plan de ordenamiento territorial del Cantón Morona. Se ha invertido este año una gran cantidad de dinero. Entiendo que ese es un plan fallido. ¿Qué va a pasar con esos recursos? Tomemos en cuenta que el municipio está dejando de lado inversiones similares en el tema del terminal terrestre. Dos o tres ocasiones se han venido gastando y se ha quedado allí la inversión. Se hizo en anteriores administraciones otros estudios en el tema del centro comercial y del mercado. Entonces, hay bastante dinero que se está quedando en el camino, señor alcalde. ¿Cómo se va a hacer para recuperar? La otra situación, el Upano está demasiado turbio en estos días y tenemos buen tiempo, señor alcalde. Algo tiene que hacer el municipio para investigar qué está sucediendo en la parte superior del río para que no se esté dañando y contaminando nuestro hermoso caudal. Sí, muchas gracias. Respecto del plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Macas y sus zonas de expansión, sí, efectivamente, la ciudadanía conoce a través de los medios de comunicación y claro, ha sido conocimiento general también de todos. Se había contratado el estudio a una consultoría para el desarrollo del plan de ordenamiento territorial. Lamentablemente, como usted acaba de mencionar, no se ha podido llegar a un feliz término. Entonces, nos hemos visto obligados a terminar unilateralmente porque no ofrecían las garantías adecuadas para precisamente trabajar en ese plan de ordenamiento de nuestra ciudad. Entonces, mal podríamos arriesgarnos a ofrecer a la ciudad un trabajo que no podía garantizar, como decía, dentro del aspecto de desarrollo mismo ya de aquí a un buen tiempo, de aquí a los años que desearíamos estar. Pero consideramos que eso no es que está del todo mismo perdido, sino que tendremos que ejecutar las acciones legales correspondientes, además de eso también de recuperar o de aplicar las garantías para las que fueron también contratadas. Entonces ahí nosotros como municipio somos los primeros interesados y queremos actuar absolutamente con responsabilidad, tal suerte de que no sea un estudio que vaya a parar porque sí nomás en el archivo, sino que rescatando, sobre todo defendiendo y precautelando los intereses económicos municipales, podamos emprender un nuevo estudio que efectivamente tenga la garantía y la seguridad que necesitamos nosotros los habitantes de la ciudad y del cantón. En lo referente al tema de la turbiedad del agua del río Upano, sí hemos visto, yo personalmente también he visto en estos días anteriores, y claro, nos ha llamado la atención. Nosotros estamos, digo particularmente como municipio y como alcalde, estamos ahora investigando, recabando información, recopilando datos para conocer efectivamente los motivos, las razones que generan desgraciadamente esta situación de nuestro río, Upano. Y frente a esa realidad, una vez que tengamos la información correspondiente, luego de analizarlos, tomaremos también las medidas o el pronunciamiento que sea necesario tomarlos como municipio de Morona.